Y nosotros en el día de hoy nos hemos acercado hasta Castilla Floristería, aquí entre flores y bien acompañada, que me encuentro. José Manuel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por recibirnos en vuestra casa. Bueno, pues eso, aquí da gusto recibir a la gente, rodeado siempre de flores y flores, pues como digo yo, y como una flor como tú, pues por supuesto, mucho mejor también. Vamos a hablar un poco ahora que llegan eventos, ¿no? Sobre todo dedicado a las bodas, pero antes de nada, aunque muchos ya os conocen, ya lleváis años afincados en Burgos, provincia, háblanos un poco de qué es Floristería Castilla. Bueno, pues Floristería Castilla lo que quiere siempre es intentar dar todo lo que podemos a nuestros clientes y bueno, pues en el apartado de bodas indudablemente pues darles la mejor decoración para ese día, hacerle inolvidable, ¿no? Yo creo que todo el mundo pone mucha ilusión el día de su boda y que verdaderamente pues lo que le gusta es que le des, ¿no?, esa decoración. Es verdad que hay mucha gente que viene creyendo que va a pedir dos o tres centros y que eso es la decoración. No, hoy en día la decoración en Floristería Castilla es tan importante el dar esas flores, porque indudablemente el elemento principal en la boda va a ser las flores, pero conjugado con todos elementos decorativos que forman parte de una bonita decoración. Hablamos un poco también, ¿no?, de desmitificar o también ideas erróneas de que hay mucha gente quizás que se piensa todavía que Floristería Castilla solo nos pone las flores. Pues no, nos ayuda a organizar todos los recovecos, ¿no?, esos rincones que en nuestra tan día especial como la boda no pueden faltar. Bueno, pues por supuesto, eso es lo que cada día avanzamos más, cada día sacamos unos elementos o marcamos un poco la tendencia de lo que queremos en las decoraciones y demás, y esa es un poco mi preocupación como creatividad, ¿no? Van a encontrar pues esas cosas, esos rincones, ¿no? Nosotros los llamamos o rincones o estaciones, donde va a ser pues desde el rincón de bienvenida, si van a llegar, desde donde va a ser el fotocall o rincón de fotos, como nosotros decimos, donde va a ser pues verdaderamente el escenificar la boda en el escenario adecuado, yo diría eso. Entonces, nosotros siempre diferenciamos un poquito, pues si va a ser religioso, en las iglesias, cogemos parte importante que es el altar, luego lo que es importante, el pasillo y por supuesto la salida o la entrada, eso lo dividimos en esos tres bloques principalmente para la decoración. Y luego, pues si es una boda civil, pues depende en el ámbito en que se casen, el espacio que sea y todo, ahí es donde hacemos la creatividad de buscar un espacio vinculado, relacionado, en plena armonía de donde vayan a ubicarse los novios para crear esa ceremonia, ¿no? Y como digo yo, eso es así sintetizado y luego pues viene lo que es la parte del restaurante donde vamos a estar en nuestra armonía con todos nuestros invitados. Esos rincones donde va a disfrutar luego en el baile y demás, pues con un rincón dulce, un candibar, o como hemos dicho, en el rincón de fotos, o las letras, o una cualquier tipo de decoración, un rincón informativo, pues etcétera, etcétera. Todo eso consiste en unos rincones que les damos vida con las flores y damos vida en esos rincones a la ceremonia. También para que los telespectadores, no, por si coincidiese que alguna pareja de novios justo nos dice, pues mira, nos vendría estupendo. Vamos a hablar también de lo que es el asesoramiento, ¿no? ¿Qué pasos deberían de seguir? Porque estamos hablando del evento, pero antes de todo esto necesitamos previa contacto, organizar el evento, ¿no? Bueno, pues yo diría que es quiero hacerlo muy fácil, es ponerse en contacto con Floristería Castilla a través de cualquiera de los cinco establecimientos que tenemos, tanto en Burgos como en Aranda, Aranda-Burgos, y por supuesto hacer una llamada, pedir cita y nosotros les damos la cita. Esa cita va a durar aproximadamente, para que todos vean y puedan disponer de su tiempo, entre hora y cuarto, hora y media, para ver todas esas cosas y ponernos, situar donde los novios
o los que verdaderamente les interesa formar ese evento, pues nos vamos a relajar, les vamos a citar y en un espacio que tenemos preparado y demás, les vamos a enseñar un poco pues toda nuestra labor a lo largo de estos 43 años, una serie de documentación y, por supuesto, la serie que viene, como siempre digo, cada año, la tendencia que marca el mercado o que marcamos los floristas, que vamos creando esa tendencia para que la boda sea especial. Ante todo, también el tú a tú, ¿no? El poder estar con la pareja es un día muy especial, ¿no? Y ante todo vais a estar vosotros de la mano, ¿no? De esta pareja, de la organización del evento. Bueno, pues por supuesto, inmediatamente que las cogemos cita, pues va a estar dos, tres personas de nuestra empresa para asesorarles, para decirles un poco todo lo que pueden hacer, para darles una valoración en función de lo que quieran. Y luego, como siempre digo yo, el presupuesto al final, que también es importante hablar de estos datos, pues es cosa de ellos, ¿no? Entonces, tenemos un equipo de los que atendemos las bodas, todo ello un poco pues coordinado por mí, indudablemente, y verdad, y así pues ese trabajo, se sienten tan a gusto, tan relajados en esa entrevista, que bueno, pues que luego definitivamente deciden ellos lo que quieren o lo que posiblemente no nadie de los que vienen lo que esperan que les enseñes y demás, pero indudablemente luego lo que sí que sacan es cada uno su conclusión y se pone a decorar lo que verdaderamente ellos quieren con lo que les hemos enseñado. Justo me acababas de mencionar, ¿no?, los años que lleváis trabajando en este sector y, bueno, ¿quién mejor que tú para decirme de las experiencias ya que llevas a la espalda y sobre todo las sensaciones, ¿no?, de estar al servicio de gente como los novios, qué sensaciones ya y cuáles son los mejores recuerdos que llevas a la espalda? Sensaciones de decoraciones en 43 años, pues la verdad es que llevo muchos. Una de las sensaciones más importantes y que me gusta y presumir, indudablemente decirlo, ¿no?, pues fue un poco la boda real de los príncipes, ¿no? El estar ahí un poco como coordinador en toda la ceremonia y demás, decorando aquello. Pero hemos tenido bodas muy significativas que no viene a caso ahora enumerar, y enumero esa como la principal, como protagonista, otras muchas, que eso es lo que te va marcando para coger esa experiencia, porque una cosa es la formación, como viene mi experiencia de florista, ha sido siempre la formación. Yo he nacido formándome, pues a través de las principales escuelas en aquellos años, en los años 80, como era Suiza, Italia, Alemania, y bueno, pues luego las experiencias es lo que te dan el bagaje para poder realizar y poder demostrar a todos los que confían luego en nuestros eventos y en nuestras bodas los recursos que tienes, ¿no? Y además esos recursos pues en Floristería Castilla son muchos, avalando a todos mis compañeros, cerca de 40 profesionales, pues que eso te va a dar un respaldo a ese evento, porque en ese aspecto lo tenemos más fácil, somos muchos y tenemos mucha infraestructura, ¿no? Y eso, de eso, pues también me gusta presumir, porque indudablemente eso lo hemos conseguido a lo largo de estos 43 años y ahí están mis compañeros, mis profesionales e indudablemente mi persona. Les digo también a los telespectadores que, bueno, hemos estado apoyando poco a poco la entrevista con imágenes, pero no hay mejor experiencia y saber lo que es y lo que hemos estado hablando que venir, ¿no?, a vuestras instalaciones, a vuestros servicios, que os pregunten, que os consulten y, como has dicho, con este equipo que tenéis, todas las dudas van a quedar resueltas. Por supuesto, y como además estamos en diferentes puntos, creo que próximos a cualquiera de los que nos estén viendo, pues ya saben dónde estamos, que vengan, acudan o nos hagan una llamada telefónica y nosotros nos ponemos a su disposición. Bueno, pues ahora muchísimas gracias. Les voy a dejar también a los espectadores con unas imágenes que disfruten y ya saben dónde encontraros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.